Good afternoon, everybody. Buenas tardes, todos. We are so excited to welcome you to the Church Triumphant in Español. Estamos bien felices a darles la bienvenida a esta iglesia en el Iglesia Triunfante en Español. Wherever you may be watching. Donde sea que estás. Whoever you're watching with. Con quien que estás viendo. We bless you in the name of the Lord. Te bendecimos en el nombre del Señor. Father, we thank you for this great day. Padre, le damos gracias por este gran día. We pray that faith will flow through these airwaves. Oramos que fe empieza a mover. That our hearts will be open, que nuestros corazones se abren, and that your spirit would give us liberty, y que su espíritu nos libre. Bless this worship. Bendice esta adoración. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. So clap your hands. Dale un aplauso. Get up al Señor. And celebrate. Levántate y celebra. This is a great day. Este es un gran día. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Queremos más de ti, Señor, y queremos que orar que nuestro Señor llene nuestra casa en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh Señor, que se llene, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Llena tu casa, oh Dios. Llena. Llena tu casa, oh Dios. Oh, oh. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz
haz llover. Oh, manda la lluvia. Manda la lluvia. Oh, Señor, manda la lluvia. Manda la lluvia. Cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Oh, manda la lluvia. Oh, manda la lluvia. Ah, haz llover, Señor. Necesitamos la lluvia de tu presencia, Señor. Lléname. Aleluya. Gracias, Señor. Queremos más y más y más de ti, Señor. Más de tu poder, más de tu gracia, Señor. Aleluya. 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 Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Oh, Señor, por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh.
tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Levanta tus manos con nosotros y canta con nosotros. Hambre de ti, Señor. Es tu deseo, quieres más del Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Y ahora en tus propias palabras, levanta tus manos y habla con Él. Aleluya, Señor, tenemos hambre de ti. Señor, queremos más y más de ti, Señor. Aleluya, aleluya. Necesito
Te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito. Que a mi ser. Uno más tiempo. Te anhelo. Aleluya. Te anhelo. Cántalo. Te necesito. Oh, yeah. Te amo más que a mi ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te necesito, Señor. Te anhelo, Señor. Oh, bendito sea, gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí en nuestros medios. Bienvenidos a la Iglesia Triunfante. Y quiero hablar de salvación. Nuestras almas estamos tan necesitados en esta época, en donde hay tantos cambios que nos están afectando cada uno de nosotros. Pero yo le quiero leer de Gálatas capítulo 2 y 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, yo quiero que piensen de eso, que Cristo sacrificó su vida para que nosotros estuviéramos salvos y sanos. Y no importa las circunstancias de lo que pase, pero estoy recordado en Hechos capítulo 2 y verso 38, donde dice: cuando estaba predicando Pedro y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el por el cual Dios les quiere bendecir en esta época. No importa su circunstancia, Dios le quiere salvar, y más importante, Dios los ama. ¿Por qué? Porque entregó a sí mismo por mí, dice la palabra de Dios. Aleluya. La segunda parte que quiero hacer es: yo quiero orar una bendición sobre su familia, sobre las enfermedades. Hay algunos que hemos perdido gente y los han enterrado por medio de todo esto. La vida no para, la vida sigue. Y yo quiero orar una oración especial por usted, su familia, y quiero bendecir su familia en el nombre de Jesús. Clamamos la palabra de Dios, que tus promesas, Señor, son fieles. Tú eres el Dios que es fiel. En este momento, Señor, esa familia que está sufriendo tanto que nadie de nosotros entendemos, pero tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, que entiendes su soledad, sus circunstancias, los que han perdido trabajo, los que no saben dónde van a sacar la comida esta semana, donde no saben cómo va a salir nuestro futuro en esta próxima semana. Señor, yo quiero que tú abras las puertas de bendición. Yo quiero que tú les bendigas. Yo quiero, Señor, que tú les sanes. Yo quiero que tú nos oigas nuestra voz, Señor, por medio de la palabra de Dios, porque estamos fundados sobre la palabra y la fundación por la cual tú has derramado de tu sangre, Señor. Y estamos clamando tu santo divino nombre, y los estamos creyendo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Que Dios te bendiga a tu familia y tus hijos, y todo lo que Dios va a hacer por ti en esta semana. Ahora, hermanos, también quiero que ustedes vean el teléfono de nuestra iglesia. Nuestro teléfono
Si usted tiene necesidad en oración, si hay algo que usted necesita, necesita a alguien que ore por usted. Si usted necesita a alguien que hable con usted acerca de la palabra de Dios, salvación. Nuestro teléfono, usted nos puede llamar y déjenos un mensaje y nosotros le vamos a devolver la llamada. Y les vamos a bendecir con oraciones, porque todo lo que Dios tiene para nosotros, todos, lo queremos compartir con nuestra comunidad. Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Ahora, hermanos, si ustedes quieren dar y quieren bendecir la iglesia y el Señor con sus ofrendas y todo lo que ustedes quieren, pueden hacer lo que es un texto y pueden dar por medio de eso, o nos puedes enviarnos un cheque a la iglesia, hermanos. Pero hermanos, yo quiero que ustedes sean bendecidos por medio de sus ofrendas, y yo quiero orar también que Dios les bendiga por las ofrendas y por lo que viene. Dice, hermano, es que yo ni tengo trabajo, hermano, yo ni sé cómo voy a darle comida a mi familia. Dios le va a suplicar, se lo prometo, porque la palabra de Dios nos promete eso. Señor, todos los que van a bendecir con ofrenda, que tú, Señor, les ayudes, les bendigas. Y los que no tienen, Señor, oye nuestra voz, dales ese trabajo, abre la puerta, porque yo conozco que hay empresas en este momento que están dando ofertas, que están dando entrevistas en este momento. Hasta mañana van a comenzar a tener ofertas y también van a tener entrevistas. Y estamos creyendo, Señor, que tú bendigas milagrosamente para cada uno que no tiene en este momento, Señor, que tú les bendigas. Y Señor, gracias por la ofrenda, te lo agradecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Santo, aleluya. God is good to us all the time. Dios es bueno con nosotros todo el tiempo. And we welcome all of you again to our broadcast in Spanish. Le damos la bienvenida otra vez a este servicio en español. We are very thankful for all of our Spanish community. Estamos bien agradecidos por todos ellos que están en la comunidad de español. And especially our Breaking Boundaries kids, we honor you today. Especialmente esos jóvenes de los Quebrando Fortalezas. And we are praying for you. Estamos orando por ustedes. I have a message I'm going to speak to you today from the book of Esther. Tengo un mensaje que los voy a hablar hoy del libro de Esther. How many of you have heard of Esther? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Esther? Esther is a famous historical figure. Ella es alguien muy famosa de la historia. But there is also a very spiritual side to this story. Pero también hay un lugar muy espiritual en esto. We're going to pray about it in just a moment here. Vamos a orar por esto en un momento. And then we're going to read the Word of God. Y luego vamos a leer la palabra de Dios. But before we do that, y antes que hacemos eso, let me just tell you, déjeme decirle, that we are doing Operation Spread Hope. Que estamos haciendo operación a dar esperanza. For those of you in our Spanish-speaking community, por aquellos que están en nuestras comunidades de español, we want to encourage you to be a part of this. Le queremos animar de ser parte de esto. Our goal is to spread hope instead of fear. Nuestra misión es para ir al mundo a dar esperanza y no miedo. Spread hope instead of discouragement. Esperanza en lado de el miedo. And so we are encouraging people to pray around their schools. Estamos animando a la gente que vayan para orar en las escuelas de los jóvenes. And this last week we focused on teachers and students. Y esta semana pasada habíamos enfocado en los maestros y hijos y los estudiantes. This next week we will be praying for first responders. Y esta semana que sigue vamos a orar por ellos, aquellos que trabajan. Any of our healthcare workers. Para ellos que trabajan en los lugares donde están cuidando los que están enfermos.
y los hospitales también. And those that are on the front lines of y this COVID están crisis. En frente de la línea en este crisis. We are praying for them. Estamos orando por aquellos. And we are praying for you. Estamos orando por ustedes. So today let's go to the book of Esther chapter number 1. Hoy vamos al libro de Esther capítulo 1. And now let's pray. Y vamos a orar. Father, we ask you in the name of Jesus. Padre, le pedimos en el nombre de Jesús. Bless our broadcast today. Bendiga nuestro internet servicio. Let it touch as many people as possible. Que toca tanta gente que posible. Let your word be life. Deja que su palabra sea vida. Let it be restoration. Deja que sea restauración. Let it be healing. Y que sea sanidad por todos. Let your perfect will be done. Y que su voluntad perfecta sea hecha. As you draw us closer to you. Y que nos acerque a ti mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now the book of Esther. El libro de Esther. Is all about the Bible in a small story form. Es toda la Biblia en una forma pequeña, una historia pequeña. It is a very unique book of the Bible. Es una historia muy increíble. The word God is not mentioned. La palabra Dios no es mencionado. And even though this is about Jewish people, y aunque esto habla de judíos, there is no mention of Jerusalem. No hay mención de judíos. There is no mention of a temple. No hay mención del templo. Or their desire to rebuild it. O su deseo para a recuperarlo. The focus is not on a land. La enfoque no está en tierra. It's not focused on priests or sacrifices. La enfoque no está en sacerdotes o sacrificios. But instead, it's about God delivering His people where they are. Pero en cambio está hablando de Dios mandando su gente de donde están. It is about a king sitting upon his throne. Habla de un rey que está sentado sobre su trono. Rather than a priest going behind a veil with a sacrifice. No está hablando de un sacerdote yendo al templo para dar un sacrificio. And so when we look at this text, so, cuando veamos este texto, it's very different from all the other texts. Es muy diferente que cualquier otro texto. God often used people's lives as a symbol for those that would follow. Dios siempre usa los símbolos de hombres para enseñar a otros qué hacer. We call it a type or a shadow. Le llamamos tipos y sombras. And so this is the Old Testament. El Antiguo Testamento has God's hidden message in it. Tiene el mensaje de Dios en él. And then as God gives us understanding, y así como Dios nos da entendimiento, we see the greater meaning of the text. Vamos a aprender lo que está diciendo el texto. So it could have meaning to us in that moment, puede tener algo significado en el momento, but also have meaning for those generations that follow. Y también tener significado por los que vienen en las futuras generaciones. And so this is the book of Esther. Entonces, este es el libro de Esther. It's right at the end of the Old Testament period. Es aquí en el final del Antiguo Testamento. And so it tells us first. Y nos dice, and it came to pass in the days of Ahasuerus. This is Ahasuerus, which reigned from India even to Ethiopia, 127 provinces. Aconteció en los días de Asuerdo, el Asuerdo que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. So it starts at the beginning. Empieza en el principio. And this shows us a very symbol of how it is from the beginning of the Bible. Y nos enseña cómo fue en el principio de la Biblia. And so as we start the book of Esther, ahí como cuando comenzamos el libro de Esther, there's already a king. Ya hay un rey. And there's already a kingdom. Y ya hay un reino. He already has a far reach of his domain. Ya había estrecido su reino. It is so obvious. Y es muy obvio. That they just put it in parentheses. Que la habían puesto en esta forma. La because escrito. Everyone would know this. Porque todos supieron de esto. This is Ahasuerus, which reigned from India to Ethiopia. Y este es Asuerdo que había reinado de India, de Etiopía a India. Everyone knows this. Todos saben esto. That it doesn't even have to hardly be stated. Que ya no tiene que ni ser dicho. It's the same way that we read the Bible. Es la misma manera que nosotros leemos la Biblia. Genesis 1 and 1. En Génesis, libro capítulo 1 y 1. In the beginning, God. En el principio, Dios. Before we are ever there to see.
Antes que habíamos estado ahí para ver. There's already a king with his kingdom. Ya había un rey con su reino. There's already God and his creation. Ya hay Dios y sus criaturas. There is already an order established. Ya hay un orden establecido. There is already a word that's been decreed. Ya hay una palabra que había dicho. In the beginning, God en el principio, created Dios the heaven and the earth. Creado a la tierra this y el cielo. Is the reach of his domain. Esto es a todo lo que él puede alcanzar. We don't have to say much more about it. No tenemos que decir mucho de él. It is so obvious. Es tan obvio. We know he's God. Sabemos que él es Dios. It is so obvious. We know he was there from the beginning. Es tan obvio que sabemos que él estuvo ahí. He has all power. Él trae todo poder. And he has created all things. Y él ha creado a todas cosas. And everything is centered around him. Y él es el centro. De todo. In that day, verse number 2. En ese día, en versículo 2. When the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuerdo sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Just like Genesis begins with the wide angle lens. Igual como Génesis empezó con esta, podemos verlo de tan lejos. The writer of Esther tells us the same thing. También lo que escribió el libro de Esther nos dice la misma cosa. We see the vastness of his domain. Podemos ver el tan poder de su dominio. And then we see one that sits on the throne. Y podemos ver uno sentado en el trono. The focus is on that palace. El enfoque está en ese palacio. And the focus is upon that one that sits on the throne. Y el enfoque está sobre ese que está sentado sobre el trono. Verse number 3. Versículo 3. In the third year of his reign, he made a feast to his princes and his servants. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos. So as we view the text, así cuando veamos el texto, we realize that the king is like no other. Vamos a ver que el rey es como nadie más. That you cannot just go into the palace. Que no nada más puedes entrar en la palacia. You cannot assume that you can talk to the king. No puedes imaginar a poder hablar con él. You must be invited. Pero tienes que ser invitado. You cannot come up to the height of the king. No puedes venir a la alta del rey. So he has to humble himself to come down to your level. Él se tiene que humillar a bajar a ti. And so the lens begins to move in a little bit. Entonces, el enfoque se ponga más cerca. And we see that he allows his leaders to come close to him. Y veamos que él deja el dar permiso a sus líderes que se acercan. And he makes a feast with them. Y él hace un banquete con ellos. And so that they can sit and talk with the king. Para que podrían sentar y hablar con el rey. And this is what God does with us. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. God is so great. Dios es tan grande. The heaven of heavens cannot hold God. El cielo de los cielos no puede detener a Dios. Much less the earth that we live in. Y también la tierra en donde vivimos. God is so holy. Dios es tan santo. God is so great. Dios es tan grande. He dwells in a light which no man can approach unto. Que él mora en el luz que ningún hombre puede alcanzar. We cannot know the mind of God. No podemos saber la mente de Dios. We cannot know the ways of God. No podemos saber el camino. They are past finding out. Pero ya han pasado de poder nosotros entender. And so if we would know him, entonces si nosotros podemos conocerlo, we cannot try to explain him. No podemos tratar de explicarlo. He must reveal himself. Él tiene que revelarse. He must make himself known unto us. Él es la que se tiene que hacer revelado en nosotros. I cannot reach up to God. Yo no puedo alcanzar a Dios. So God reaches down to me. Entonces Dios va a mí. Aren't you thankful that God reaches to us? ¿No estás agradecido que Dios viene por ti? Aren't you thankful that the God of heaven, ¿no estás agradecido que Dios del cielo, is so great? Es tan grande. And yet he wants to have a relationship with us. Pero como quiera quiere tener una relación con nosotros. So he created a feast for them. Y hizo un banquete por ellos. So that they could sit at the table with him. Para que podrían sentar con él y comer and y hablar. Began a long process. Y esto era como un largo proceso. In verse number 4 he says. En versículo 4 él dice. He shows them the riches of his glorious kingdom.
para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, and the honor of his excellent majesty, y el brillo y la magnificencia de su poder, for 180 days, por 180 días. So this would be one half of a year. Esto sería mitad de un año. This is telling us that this is explaining to us an example of the Old Testament. Esto nos da dando un ejemplo del Antiguo Testamento. That in the Old Testament, que en el Antiguo Testamento, God showed himself to us as human beings. Dios nos enseñó a nosotros como humanos. Over a long period of time. En un tiempo muy largo. He showed himself to kings, so les enseñó en reyes, to prophets, a profetas, to priests, a sacerdotes. He made himself known through many signs and se wonders. Hizo conocido por muchos signales y maravillas. And what he was doing, y lo que estaba haciendo, was displaying the riches of his kingdom. Era enseñando las riquezas de su gloria. And the honor of his excellent majesty. Y el honor de su majestad. Can you imagine if you were one of those princes? ¿Puedes imaginar si tú eras uno de ellos? That the king has so many treasures. Que el rey tiene muchas cosas. That it took more than a week. Que sería más que una semana. More than a month. Tomara más que un mes. Can you imagine month after month? ¿Puedes imaginar mes después de mes? Here's another hallway you walk down. Aquí hay otro lugar donde caminas. Another door you walk in. Otra puerta que tienes que abrir. There's more gold. Hay más. And then he takes you to show you his chariots. Y luego te va a llevar para enseñarlo más. Thousands of chariots. Y hay miles. And then he shows you his horses. Y luego te enseña sus caballos. And his stables. Y todo que tiene ahí. And he shows you his precious gems. Y los cosas que tiene ahí. And then the tapestries that are all woven. Y las tapestrías. The beautiful silks. Los que tiene por la misma hermosa the beautiful ropa. Rooms in his palace. Los hermosos cuartos. And on and on. Y más y más. More and more. Más y más. You see, we could never see all that there is to know about God. Ya ves, nunca podemos ver todo que hay que ver de Dios. You can live a lifetime and not learn everything there is to learn. Puedes vivir toda su vida y todavía no aprender and then you todo can take, lo que hay de you aprender can take de everything Dios. Thing that you have learned and then pass it to the next generation. Puedes tomar todo lo que has aprendido y pasarlo a la and they can que learn sigue. Some more. Y ellos pueden aprender más. And from generation to generation. Y de generación a generación. Each generation would know more. Cada generación conociera y se viera but más. There would still be that much more to know. Pero todavía haría mucho that más para aprender. Is how great our God is. Así es de qué gran, grande es Dios. Would you give him praise right now? ¿Le puedes dar alabanza ahorita? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Wow. What an awesome God. Qué increíble es Dios. And so this is how God did it. Y así es como lo hizo Dios. First, he started with key leaders. Primero empezó con líderes. But that was not the final goal. Pero eso no era el final. You see in verse number 5. Aquí veas en versículo 5. And when the days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both great and small. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. So it starts at the throne. Empieza en el trono. And then we see the palace. Y luego podemos ver la palacia. And now it is the courtyard of the king. Y ahora es la tierra del corte. And he opens the gates. Y él abre las puertas. And the people come into the courtyard. Y la gente van a entrar. And he says, for whether you're small or great, it doesn't matter who you are or where you came from. No importa quién eres o de dónde vienes. I want you to come and have a feast with me. Yo quiero que vengas a tener este banquete conmigo. This is showing us the heart of God. Nos está enseñando el corazón de Dios. That his goal was that all people would have a relationship with him. Que su misión fue que toda la gente tenieran una relación con él. We get an introduction through the priest. Podemos ser introducidos por el sacerdote. We get an introduction through the prophet. Habíamos aprendido de la profeta. We learn through our leaders. Aprendimos por nuestros líderes. But he
ultimately wants us to know him for ourselves. Pero él finalmente quiere que nosotros le aprendamos nosotros mismos. Notice now that the lens is getting closer in. Toma cuenta que ahora se está poniendo más enfocado. And now the writer is there. Y el que escribió está ahí. He's describing what he sees in the courtyard. Él está escribiendo lo que él vio. He's saying there's white and green and blue hangings. Dijo que hay luz que es blanco y verde. Beautiful big columns. Maravilloso, todo maravilloso. With fabrics that are beautifully made. Con fábricas que fueron hechos hermosos. They're fastened with cords of fine linen and purple. Todo fue hecho muy hermoso. And these pillars are made of marble. Y estos pilas fueron hechos. And there's silver rings that wrap around the fabric. Y había esta cosa muy hermosa por ahí. And they didn't have chairs, they had lounges that they laid on. Y no estaban sentados en sillas normales. And they were made with gold and with silver. Pero estaban sentados en unos hermosos hechos. And even as they looked on the ground, y ahí, mientras que envían al piso, there's a pavement of red and blue and white and black. Hay lugares que se ven como rojo y azul y blanco y negro. And it's all marble, the finest stone of the world. Todo se ve tan maravilloso, hermoso. The writer is saying, I am here. Él escribió y dijo, yo estoy aquí. I'm seeing it all. Yo estoy viendo todo esto. It's a very personal experience. Es una experiencia muy personal. And this is how it starts with us. Y así es como empieza con nosotros. We know that he is God. Sabemos que él es Dios. That he is sovereign. Que él es soberano. That he is the king. Que él es el rey. That he sits on the throne. Que él anda sentado en el trono. But then it takes us. Pero luego nos toma. Into the courtyards of our God. Y nos lleva en el corte de nuestro Dios. And we see things that we've never seen before. Veamos cosas que nunca habíamos visto. We experience what we didn't know we could experience. Estamos experimentando en cosas que nunca God begins to give us our own environment to interact with him. Dios nos está dando nuestro propio lugar para poder hablar con él. He makes his presence known to us. Él hace su presencia muy conocido para nosotros. And I lift my hands and I say I've never felt anything like that before. Que puedo levantar mis manos y decir nunca he sentido algo como esto. I raise my hands and I say, God, you are there. Yo levanto mis manos y digo, Dios, tú estás aquí. And I try to describe how I feel. Y trato de explicar lo que yo estoy sintiendo. I feel like I'm in a courtyard. Sintiendo como que estoy en este lugar de Dios. As I'm enjoying the feast, y aquí mientras que estoy look en la bancate, what he gets me to lounge on. Dios se ponga aquí. It's gold and it's silver. Está frío y está. I'm walking around on marble. Estoy caminando por aquí por los lugares. All because of an invitation of a king. Porque me dio invitación el rey. That wants me to celebrate in his presence. Que yo puedo celebrar con él en su presencia. The God of heaven is giving all of us an opportunity to celebrate. El Dios del cielo nos está dando a todos. This is why we clap our hands. Para poder celebrar con él. This is why we dance. Por eso bailamos. This is why we sing. Por eso cantamos. Because we have access. Porque tenemos acceso. Because we can know him. Porque podemos conocerlo. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hands to the Lord right now. Aplauda al Señor. Now I want to show you something else. Ahora le quiero enseñar algo más. The Bible says as they were drinking out of their vessels. La Biblia dice que mientras que estaban tomando de sus vasos. He said each vessel was unique. Dice que cada vaso era diferente. Every cup was a special cup. Que cada vaso era un vaso especial. There were no new cups. No había ningún nuevo vaso. No two cups were the same. Y ningún dos vasos eran iguales. So oftentimes, entonces muchas tiempos, if you sit at a dinner table, podemos sentar en la mesa. Everybody has the same cup. Todos tienen los mismos vasos. Everybody's got the same kind of plate. Todos tienen los mismos tipos de platos. Everybody's got the same fork. Todos tienen los mismos. But not with the king. Pero no con el rey. He said, no, I put a lot of thought into this. Él dijo, no, yo puse mucho pensamiento en esto. Each one of you is unique. Cada uno de ustedes es so especial. You will each have your own cup. Entonces, cada uno va a tener su you propia see, vaso. When we come to God, ya ves, cuando veamos a, there's just a Dios, one God. Hay solo un Dios. But every single one of us pero cada uno de nosotros has our own unique experience with him. Tenemos una diferente experiencia.
experiencia. How it is to me is not the same as how it is to Brother Jose. Como es por mí no es igual como es por José. How it is to me is not the same as it is to you. Como es por mí no es como es por ti. But I'm telling you that God cares about every detail of your life. Pero le estoy diciendo que a Dios le importa cada detalle de tu vida. Do you realize that God can have a relationship with all 8 billion people on this planet at the same time? Darse cuenta que Dios puede tener una relación con todos los 8 billones de gente en este mundo al mismo tiempo. And every single one of us, y cada uno de nosotros, feels as if it's an audience of one. Sentimos como si tenemos tan especial que tenemos tan atención a nosotros mismos. This is how God designed it from the foundation of the world. Así es como Dios la diseñó del principio del mundo. He started with God and man. Comenzó con Dios. One man with one God. Un hombre con un Dios. Because he wanted us all to have a personal relationship with him. Porque quiso que todos podríamos tener una relación personal con él. In verse number 8 it gives us another detail. En versículo 8 nos da otro detalle. It tells us that there was not a restriction on how much they could drink. Nos enseña que no había restricciones en cuanto podían tomar. The king had appointed to all the officers of his house that they should do according to every man's pleasure. La bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa. And what that means, y lo que quiere decir esto, is that God does not restrain us. Es que Dios no nos detiene. God does not say, well, you can only have a little bit of my presence. Dios no dice, bueno, tú nada más puedes tener poco. Or he can just say, well, the poor can only have so much. O no dice, oh, bueno, los pobres nada más pueden tener un límite. Or you're not very educated, so you only have a little bit. No dice, oh, bueno, los educados, sabes que no. The law of the kingdom is this. Pero la ley del reino es esto. It is based on how much desire you have. Se basa en cuánto deseo tú traes. You will have as much of God as you seek for. Puedes tener lo más de Dios que tú buscas. There is no limit to how much of the power of God that you can know. No hay limitaciones en el poder de Dios que tú puedes conocer y tener. There is no limit to how much you can experience His presence. No hay límite en cuánto tú puedes tener experiencia con Él. God does not limit it. Dios no es limitado. It is limited by your own desire. Es limitado por su deseo. So what I say today, so entonces lo que le digo hoy, if God has taken the limits off, si Dios ha quitado los límites, then let's go as far as we can go. Vamos a alcanzar lo más que podemos. Let's have as much as we can have. Vamos a recibir lo más que podemos. Let's experience as much as is possible. Vamos a experimentar lo más que podemos. Hallelujah! Hallelujah! Clap your hands to the Lord right where you are. Dale un aplauso al Señor. Tell him, say, I'm going to get more. Dile, yo quiero tener más. Now lift your hands to him and wave it to the Lord. Ahora just for a minute right manos now. Y dáselos a Dios. Hallelujah. 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 Now, this is an amazing time. Este es un maravilloso tiempo. The focus of the world, el enfoque del mundo, has been upon the king and his kingdom. Está sobre el rey y su reino. All of the nobles of the world are there. Todos los nobleses del mundo están allí. All of the people of the city are focusing now. Toda la gente de la ciudad están enfocando. There is one singular subject. Hay una sola cosa que tienen todos atención. It's the king. Y es el rey. It's his kingdom. Es su reino. It's his treasures. Es sus tesoros. It's his majesty. Es su majestad. It's his honor. Es su honor. And now it's his generosity. Y hoy es su generosidad. So as you get closer to him, entonces lo más que te acercas con he él, is not less. Él no es menos. He is more. Él es más. So often, tanto tiempo, if you see a famous person from a distance, si ves un hombre famoso de un distancia, you will say, they are so great. Vas a decir, ah, mira qué. But then when you get to know them, sería muy bien para conocerlo. They're not as great as you thought they were. Y luego cuando lo conoces, no es tan grande como pensó. It's like seeing
the actress with her makeup on. Es como viendo el actor con todo lo que tiene en su cara. And then you see her in the morning with no makeup at all. Luego le veas en la mañana sin nada puesto. And we say she's not really that pretty at all. Y luego dices, bueno, no es tan hermosa como yo pensé. This is what happens with God. Esto es lo que pasa con Dios. Is that we look at him. Le veamos a él. And we see how great he is. Y veamos qué gran es él. But if it was a man, pero si fuera hombre, the closer we would get to the man, la más cerca que acercamos al hombre, the less they would be. Lo menos que él es. But this is where God is different. Pero aquí es donde Dios es diferente. The closer you get to him, la más que te acercas a él, the more he means to lo you. Más que él importa a ti, the greater he is to you. Lo más grande y mejor él es por ti. The more you see his heart, la más que tú veas su corazón, the more you know his generosity, la más que tú conoces el the corazón more you understand the love that he has. Cuando empiezas a entender del amor que él trae. So this is seen in the heart of the king. Estás viendo el corazón del rey. He's celebrating with his people. Celebrando con su gente. He's on the last day of the feast. Está en la última día del banquete. And he's so happy. Está tan feliz. Because people are celebrating. Porque la gente está celebrando. And he is showing them all of his treasures. Y los está enseñando a ellos su tesoro. And then he says, now while the world is watching, y dice, ahorita todo el I mundo want to show the world what means the most to me. Lo quiero enseñar al mundo qué es más importante para mí. I want to show the world the most valuable thing that I have. Le quiero enseñar al mundo lo que es más importante en mi corazón. He says, quick, go and get the queen. Y dice, va pronto a agarrar la reina. He sends 7 of his chamberlains. Y manda a 7 de sus líderes. He makes an official decree. Él hace un declaro. And he says, tell the queen. Y dice, dile a la reina. Put on her royal robes. Que ella se ponga lo que tiene. And put the royal crown upon her head. Y ponga la corona sobre su cabeza. And step out in all of your majesty. Y que salga en su majestad. And in all of your beauty. Y en todo su hermosa. Step out onto the stage. Que empieza a salirse. Come and join me on the stage. Para estar conmigo aquí arriba. And share in the glory. Y compartir en la gloria. He was saving the best for last. Él estaba teniendo lo mejor por el último. That when everybody was rejoicing and happy, que cuando todos estaban regocijando y felices, the crowning moment of the celebration, para poner la corona, that had lasted for 187 days. Esto era por 180 días. And so this is his opportunity to complete the celebration. Esto fue su oportunidad para cumplir la celebración. But something else was going on. Pero algo más estaba sucediendo. Vashti, the beautiful queen, la hermosa reina, she was having her own party. Ella tenía su propia fiesta. She's having her own celebration. Ella tenía su propia celebración. And so she does not want to come. Ella no quiere venir. She doesn't have the same love for the king that the king has for her. Ella no trae el mismo amor por el rey como el rey trae por ella. She does not believe that this is his true motive. Ella no puede creer que este es el verdadero motivo de él. She does not want to be exploited. Ella no quiere ser así. She interprets it as some sort of abuse. Ella la interpreta como si era abuso. She sees it as her being taken advantage of in some way. Ella la ve como si el rey nada más quería tomar control. And she simply takes the king for granted. Y ella no cree lo que el rey quiere hacer. His word really doesn't mean anything. Su palabra realmente no tiene significado. His command doesn't really matter. Su comandante no importa. He won't do anything. To me. Él no va a hacer nada a mí. Tell him I'm not coming. Dile que yo no voy a ir. I don't want to be a part of his feast. Yo no quiero ser parte de esto. I've got a feast of my own. Yo tengo mi propia banquete. And so she flatly says no. Entonces ella le dijo, He had prepared the stage for her. Él había preparado todo esto para but she ella. Refused to come. Pero ella no quiso ir. Can you imagine the celebration? ¿Puedes imaginar la celebración? The trumpets are there. Todos están ahí. All the soldiers are standing. Los soldados están parados. There's a special gate that she's to walk through. Hay un pastel muy especial ahí. The king is smiling. El rey está ahí con una the sonrisa. People are cheering. La gente están ahí celebrando. La
los instrumentos. Behold Her Majesty Queen Vashti. Mira la majestad del rey, Leina. You don't need to translate, it's okay. Okay. And the spotlight shines on the door. Y el luz se brilla en la puerta. And the queen does not come. Pero la reina no viene. And everyone goes, where's the queen? Y todos ahí, ¿dónde está la reina? And the king is standing there. Y la reina, está ahí sentado. Make the decree again. Vaya por la reina otra vez. Her Majesty Queen Vashti. La majestad de la reina. Queen of all the empire. Reina. Of the empire. Del imperio. From Ethiopia to the great India. De Ethiopia al gran Indian. So now Vashti, receive the queen. Recibe la reina. And she still doesn't come. Pero todavía no viene. Now suddenly, someone whispers in the king's ear. Alguien le dice al rey. She says she's not coming. Ella dijo, no viene. And he says, I am so sorry, everyone. Y dice, lo siento todos. The queen is not coming. La reina no viene. The party is over. La fiesta acabó. You can go home now. Pueden ir a su casa. And just like that. Y así nada más. The party is over. La fiesta terminó. The soldiers are helping people out of the palace. Los que están trabajando están ayudando a la gente salir. The big massive gates are shut. Las grandes puertas se han cerrado. And the last thing they saw. Y la última cosa que vieron. Was the king was angry. Era que el rey estuvo enojado. They saw his face. Vieron su cara. They saw how he was so upset. Vieron que tan enojado él estaba. And they go back to their houses. Y regresaron a sus casas. And everyone begins to talk about it. Y todos comenzaron a hablar de él. Some of the women. Unas de las mujeres. Start thinking that maybe Vashti has a reason. Habían pensado que a lo mejor el rey tuvo un razón. And so they begin to defend her actions. Y empezaron a defender a la reina. She must know something about the king that we don't know. A lo mejor ella sabe algo del rey que nosotros no sabemos. Maybe behind closed doors he's horrible to her. A lo mejor atrás de las puertas en la casa él es muy horrible con ella. Maybe he yells and screams at her. A lo mejor le grita y le trata mal. Maybe he even does something to her. A lo mejor le hizo algo físico. Maybe he hurts her. A lo mejor le dolió, le lastimó. Why else would she not come? ¿Por qué ella no quisiera venir? The man says no. Y el hombre dice no. No, I think the king had a good intention. Yo creo que el rey tenía una buena intención. You could tell how much he loved her. Podrías ver que tanto él amaba a la reina. You could see the way he celebrated her. Podrías ver cómo él celebró. He was disappointed. Pero él estaba enojado. No, I think it was something else. Yo creo que era por otra cosa. And besides, y mira, he's the man of that house. Él es el hombre de la she casa. Should come when he calls. Ella debe de venir cuando she él goes, llama. Well, you're the man of this house. Y la mujer dice, bueno, si tú eres el if hombre de the la queen casa, didn't come for the king, si la reina no vino por el rey, then maybe I don't have to come when you call me either. A lo mejor entonces yo no tengo que venir cuando oh, tú me no, llamas. Yes you will, woman. Y el hombre dice, oh, sí, tú tienes que venir, oh, mujer. No, I won't. Oh, no lo voy a hacer. And so now there's trouble. Y ahora hay peligro. Because when the palace has trouble, porque cuando la palacio tiene problemas, when the king has trouble, cuando el rey tiene problemas, the whole kingdom has trouble. Todo el reino tiene problemas. If everybody is watching, si todos están viendo, and the queen disobeys, y la reina es desobediente, then it releases a spirit of rebellion into the whole kingdom. Entonces desata un espíritu de rebelión. Because if the one closest to him doesn't obey him, porque si la que está más cerca con él no viene, then it puts a challenge on his authority everywhere else. Entonces todos están preguntando de la autoridad del rey. The army may not obey him. El ejército a lo mejor no van a ser obedientes. All of his princes and all of his officials may not obey him. Todos sus líderes a lo mejor ya no lo van a ser obedientes.
This is not a question to her authority as her husband. Esto es, no es una pregunta de la autoridad como un esposo. This was a question to all authority in the entire kingdom. Esto fue en cuestión para toda autoridad en todo el mundo. And yet the king still loved her. Pero como quiera, el rey le amó. He could have just killed her right there. Le pudo haber matado ahí mismo. But because he loved her, pero porque le amó, he took counsel with his men. Él habló con sus líderes. And he said, I don't want to kill her. Y dijo, no lo quiero matar. Well, they said, then two things will happen. Y ellos dijeron, entonces dos, una de dos cosas pasarán. She cannot be your wife anymore. Ella ya no puede ser su esposa. And she can never see your face. Y ya no, o ya no puede ver su cara. She can still stay alive. Puede seguir vivo. And the king will take care of her. Y el rey la cuida. But she will not be the queen anymore. Pero ya no va a ser reina. And because she didn't come when he called, y porque no vino cuando le llamó, the judgment is written. You will never get the call again. Ya habían juzgado. Ya no van a ser, ya no vas a ser llamado. The reality was, la realidad fue, the law was not enough. La ley no fue suficiente. The command was not enough. Su mandamiento no fue suficiente. And so in the Old Testament, entonces, en el Antiguo God Testamento, is calling for his people, the Jews. Dios está llamando a su gente, he's su calling Dios. Them to be his wife, to be están his bride. Llamando para ser su esposa. He is giving them the stage of the world. Le está dando el lugar del mundo. He's tying his glory and his greatness to them. Está dándoles su gloria y su gran a ellos. He gave them the law. Le dieron la ley. But they simply could not keep it. Pero ellos no podían ser obedientes. They started having their own interpretation of the law. Empezaron a ver su propia manera de leer. They had their own feasts without him. Empezaron a tener sus propias banquetes sin él. Until ultimately, hasta el final, the book of Jeremiah says that God wrote a writing of divorcement to Israel. Que Dios escribió una letra para separar a los judíos. I want you to understand that God knows everything about a broken home. Yo quiero que sepas que Dios sabe todo de una casa que está quebrada. God understands everything about pressure in a family. Dios entiende el presión en familia. He understands dysfunction. Él entiende cuando hay problemas en tu casa. Confusion. Confusión. Disappointment. Cosas que le causan ser enojado. Rejection. Rechazos. And pain. Y dolor. Because God himself went through a divorce. Porque Dios mismo pasó por todo esto. But if God went through a divorce, pero si Dios pasó por esto, then you can understand if it happened to his family, entonces puedes entender que si le pasó a it can su happen familia, to any family. Puede pasar en cualquier familia. And so God is saying, y lo que Dios anda diciendo, it cannot continue like this. No puede continuar así. Suddenly there is a gap created. Y aquí fue una brecha. The queen is gone. La reina se fue. And in that gap, y en esa brecha, there is judgment. There is confusion. Hay confusión. And there's a lot of fear. Y hay mucho temor. There is rebellion. Hay rebelión. There is confusion. Confusión. Around everything. Sobre todo. Because the king is not saying anything. Porque el rey no anda diciendo nada. Everyone is drawing their own conclusions. Todos están saliendo con sus propias between imaginaciones. Between the old covenant and the new covenant. En el cambio del pacto del pasado God, y el nuevo pacto. God did not speak for 400 years. Dios no habló por 400 años. There was a gap. Había una brecha. God was quiet. Dios estaba callado. His heart was grieved. Su corazón le dolió. He was angry. Estaba enojado también. And yet he still loved his people. Pero como quiera amó a su gente. He still took care of them. Todavía cuidó a ellos. But he knew there had to be a change. Pero supo que tenía que haber un cambio. The law could not get us where he wanted us to be. La ley no podía llevarnos donde él nos quería llevar. The Bible says the law is a schoolmaster. La Biblia dice que la ley es un maestro de escuela. And it brings us to Christ. Para enseñarnos, acercarnos a Cristo. Salvation cannot come through the law. Salvación no puede venir por medio de la ley. We cannot be saved by just trying to keep the law. No podemos ser salvos nada más por tratando de vivir lo que la ley dice. Because there's not enough obedience in us. Porque no hay suficiente obediencia en nosotros. And so now,
Entonces hoy, we wonder what's going to happen next. Pensamos qué va a pasar. Will something worse happen? ¿Qué puede ser? Now that the kingdom is without a queen. Ahora que el reino está sin reino. Now that there is dysfunction in their homes. Ahora que hay problemas en sus casas. The king says, no, I'm going to do something different. El rey dice que hoy voy a hacer algo diferente. He says, I want every house to have order in it. Yo quiero que toda casa tiene orden. He says, but something else is going to happen. Pero algo más va a pasar. He said, I'm going to look for a replacement. Dice que voy a buscar por alguien. I'm going to look for another bride. Voy a buscar otra esposa. And I'm going to give everybody an opportunity. Y le voy a dar a todos la oportunidad. No matter what land you come from. No importa de qué tierra. No matter vienes. What language that you speak. No importa qué lengua tú hablas. No matter if you're rich or whether you're poor. No importa si eres rico o pobre. Now this is something that kings do not do. Y esto es algo que reyes no hacen. Kings usually just choose from two or three royal families. Máximo del tiempo reyes nada más escogen de una familias, dos o tres diferentes familias. But the king says no. Pero este rey dijo, if you no, have question about my character, si tú tienes una cuestión de mi carácter, if you want to know who I really am, si quieres saber quién yo realmente soy, I will make myself even more vulnerable. Voy a hacerme más vulnerable. It was one thing to have access to the throne. Era una cosa tener acceso al trono, to the palace, al palacio, to the courtyard, ahí al lugar. But to be a queen, pero para ser reina, is access to him, es acceso a él, to his heart, a su corazón, to know him, a conocerlo, in the most personal level possible, en la más personal nivel. And this is what God says to us. Y esto es lo que Dios nos dice. I showed myself to you through the Old Testament. Enseñé a mí en ustedes por el Antiguo Testamento. I showed you my heart of what I wanted. Le enseñó mi corazón lo que yo quería. Jeremiah said, you will not say no the Lord. Jeremías dijo, no vas a saber el Señor. For all will know him. Porque todos lo conocieran. Ezekiel said he's going to give you a new heart. Ezequiel dijo, él te va a dar una nueva corazón. And a new covenant. And so God was showing us what he wanted. Entonces, Dios nos estaba enseñando lo but que it él took quiso. More than the law to get us pero there. Tomó más que la ley para llevar, so para God llevarnos. Put grace in the gap. Entonces, Dios puso gracia en la brecha. God said, I'm going to do what I've never done. Dios dijo, voy a hacer lo que nunca I looked hizo. For somebody to get in that gap. Quiero que alguien entra en esa brecha. Someone that would intercede. Alguien que va a interpusiese. And he said, I couldn't find anybody. Pero no podía encontrar so nadie. His own arm brought salvation. Entonces su propio brazo trajo salvación. He decided to do it himself. Él decidió hacerlo él mismo. And God became a man. Y Dios se manifestó en hombre. The word became flesh. La palabra fue hecho hombre. God made himself so close to us, Dios se hizo tan cerca a nosotros, that we had access to his heart, que tenemos acceso a su corazón, that we could know him in the most personal way, que podemos conocer en la más personal and I'm here manera. To tell you today, estoy aquí para decirle, that just as the king made himself available, igual que el rey se hizo así para todos, so God is making himself available. Ahora Dios está haciéndose para que nosotros podamos tener acceso. He is making love the most important thing. Él anda haciendo amor lo más importante cosa. He paid the price for all of the women to come. Pagó el precio para que todas las mujeres whoever vienen. Might be interested. Para que cualquiera que sea interesado he en paid él. For the messengers to go. Él pagó por los mensajes. He paid for them to come back with the messengers. Pagó para que las mujeres regresaran he con paid ellos. For them to be prepared to pagó be a bride. Para que ellos podrían ser preparados. He committed to take care of them the rest of their life. Él prometió a cuidarlos todas sus vidas. That's what I call grace. Eso es lo que yo llamo gracia. Something I couldn't pay for. Algo que no podría comprar. Something I didn't deserve. Algo que yo no merezco. But because he loved me. Pero porque me ama. And because he loved you. Y porque te ama a ustedes. This is what Jesus did. Eso es lo que Jesús hizo. He paid the price for us. Él pagó el precio por he nosotros. Went to the cross for us. Fue al cruz por nosotros. He paid the ultimate price. Pagó el precio por he nosotros. Gave us his own blood. Nos dio su propia sangre. His own body
was broken for us. Su cuerpo fue quebrado and por he nosotros. Died for us. Y murió por nosotros. So that we could all have an opportunity. Para que todos podemos tener la oportunidad. This is why John would write. Y por eso Juan escribió. God so loved the world. Dios amó al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su hijo. That whosoever believeth on him. Que a cualquier persona que cree en él. Should not perish. No va a morir. But have everlasting life. Pero tendría vida. So God is here talking to you today. Dios está aquí hablando contigo hoy. He wants you to know. Quiere que sepas. That if you feel a gap in your life. Que si tú llenas esa brecha en tu vida. If your family has dysfunction. Si tu familia tienen problemas. If you've gone through a divorce. Si han ido por una separación con su relación. If there is confusion and fear and depression. Si hay confusión o temor o depresión en tu vida. If you feel accused. Si sientes que alguien te ha acusado. Condemned. O condenado. And embarrassed. Y ahí con vergüenza. God is here. Dios está aquí. Giving you another opportunity. Dándole otra oportunidad. God, I can't get to where you are. Dios, yo no puedo llegar a donde estás. I cannot keep the law that you require of me. No puedo cumplir esta ley que tú has dado. The Bible says all have sinned. La Biblia dice que todos han pecado. And come short of the glory of God. Y bajado de la gloria de None Dios. None of us can attain to that. Nadie puede cumplir. But there's hope for us today. Pero hay esperanza por todo. Because he didn't leave us in this place. Porque no nos dejó en este lugar. He didn't leave us in the gap. No nos dejó en la brecha. He gave us his grace. Nos dio su gracia. And through the cross of Jesus Christ. Y por el cruz y Jesucristo. We can be healed. Podemos ser sanados. We can be restored. Podemos ser restaurados. We can be forgiven. Podemos ser perdonados. We can be saved. Podemos ser salvos. We can be born again. Podemos nacer de nuevo. So I'm going to pray with you right now. Voy a orar con ustedes. He understands everything you're going through. Él entiende todo lo que estás pasando. I want you to give it to him right now. Quiero que se lo das ahorita. I want you to say, I'm coming. Quiero que digas, yo vengo. I'm on my way. Ya vengo, estoy ahí. I'm ready for a change. Estoy listo por un cambio. I want to be loved by you. Quiero ser amado por ti. Just as those women. Igual que esas mujeres. Could hardly believe it. No podrían creer. I have a chance. Yo tengo una oportunidad. To be the bride. A ser la esposa. Of the king. Del rey. So God says. Así igual Dios dice. You can be a part of the church. Tú puedes ser parte de la iglesia. Which is his bride. Que es su esposa. The queen. La reina. Of the king of kings. Del rey de reyes. We do this when we repent. Y sí a esto cuando nos arrepentimos. We leave our old life behind. Dejamos el pasado de nuestras vidas atrás. We take on his name. Y tomamos su nombre. Just as a wife would take on the name of her husband. Igual que la esposa toma el nombre de lo, we take on the name of Jesus in baptism. Nosotros tomamos el nombre de Jesús en and bautismo. No matter where they came from, y no importa de dónde vienen, they got a new language. Y recibieron una they nueva they learned lengua. To speak the language of the king. Aprendieron de hablar la lengua del rey. So I'm going to pray with you right now. Voy a orar con ustedes ahorita. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. For every family that's struggling with dysfunction. Por cada familia que traen problemas. For every man and every woman that's struggling in their marriage. Por cada hombre y mujer que tienen problemas en su relación. For every home that is discouraged and disappointed. Por cada casa que sienten como que han sido sentido enojados. Let your grace, oh God, descend upon those homes. Deja que su gracia cae sobre esas casas. For every person that's listening to me right now or watching persona, me right now. Cada ustedes que están escuchando ahorita. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I set you free right now. Desato, de libro ahorita. I release you from the darkness. De libro de esa oscuridad. From the fear. Del miedo, from the disappointment del ese enojado, and the discouragement de ese desanimar, in Jesus' name en el nombre de Jesús, turn your heart towards Jesus. Ponga su corazón en Jesús. Receive the grace that is extended to you. Recibe la gracia que él ha claim extendido. The blood of Jesus right now. Clam-
derramar del sangre de Jesús. Say, forgive me, Jesus. Y dile, perdóname, Jesús. Say, thank you for paying the price for me. Dile, gracias por pagar el precio por mí. Thank you for going to the cross for me. Gracias por ir al cruz por mí. Thank you for being buried for me and raising from the dead. Gracias por ser enterrado por mí y resucitar. I confess it, Lord. Le confesso, Señor. You are the King of Kings. Eres el Rey de Reyes. And now you are my Father. Y hoy eres mi Padre. Fill me with the Holy Spirit. Lléname con su Espíritu Santo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Change my life. Cambia mi vida. Restore me right now. Dame restauración. Give it all to Him. Dárselo todo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. We are praying for peace right now. Estamos orando por paz ahorita. We are praying for strength for you. Estamos orando por fuerza ahorita. We are praying for fresh direction for your journey. Estamos orando por dirección por tus vidas. And that you will know that He loves you. Y para que sepas que Él te ama. He's willing to go the distance. Él está dispuesto a hacer lo que necesita. He went to Calvary for you. Él fue al Calvario por usted. There's nothing else that He can do. No hay nada más. To show you how much He loves you. Él para enseñarnos que tanto nos ama. So respond. Entonces respond to His grace. Responde a su gracia. Receive His presence in your life. Recibe su presencia en su vida. Let that relationship with Him go to a new level. Deja que esa relación con él vaya a otro nivel. En el nombre de Jesús Cristo, amen, amen. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. We're so thankful that you are joining with us. Estamos bien agradecidos que están con nosotros. And that you are just being a part of these broadcasts. Y que seas parte de estos servicios en internet. They're going to sing one more song with you, and I'm going to give you a few minutes more to pray right now, right where you are. Para darle un momento para orar donde estás. Let Jesus touch your heart. Deja que Jesús toque su corazón. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti. Eres mi salvador, hoy me rindo, hoy me rindo. A los pies de la cruz me rindo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. Debo todo a ti, 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 Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias por la cruz, gracias por tu sangre, Señor. Gracias a ustedes por celebrando a nuestro Salvador con nosotros, adorando. Y ojalá que ustedes tienen una buena semana llena de las bendiciones del Señor. Dios le bendiga.